Muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sokin Fegua. Estamos en el tercer episodio, señores. Aquí tenemos a Sokin Fegua. ¡Qué bonito eres! ¡Qué guapo, señores! Bueno, en el segundo episodio debutamos ya con el Fulham. Ya sabéis que lo hicimos en directo. Y conseguimos marcar nuestro primer gol como jugadores, señores. Bueno, como nuestra carrera profesional. A ver, en realidad, Sokin Fegua lleva jugando desde pequeñito, ¿ok? Pero aquí, como solo podemos jugar, pues, con los 18 años, pues, es como, si decirlo, señores, nuestro primer gol de carrera futbolística, ¿vale? Bueno, marcamos el primero, la verdad es que lo hizo muy bien. Y dejó buenas sensaciones, sinceramente. O sea, yo creo que al el míster está bastante contento y dejó muy buenas sensaciones. Os voy a poner la clasificación para que la veáis. Ahí está, vamos, señores. El Fulham vamos quintos. Llevamos dos partidos. De los dos partidos hemos ganado, tenemos 6 puntitos, así que la verdad es que vamos muy bien. Objetivo de esta temporada, señores, intentar buscar el ascenso, intentar buscar ser el máximo goleador y salir todos los partidos de titular, señores. Las noticias, los mejores jugadores de la semana, no salimos ahí porque, bueno, de dos partidos, pues la verdad es que no salimos de ahí. Y nos tenemos que un poquito que acostumbrar también, señores, a lo que es jugar con Sokin Fegua. Ya sabéis que es un jugador alto, es un jugador robusto y tenemos que, pues eso, jugar a su estilo de juego. Bueno, pues vamos a jugar el primer partido de este tercer episodio. Va a ser frente al Brighton, señores, así que vamos allá, jugamos como visitantes. Vamos a jugar con la equipación amarilla, lo más seguro. Sí, vamos a jugar con la equipación amarilla, es que nos gusta tanto, señores, y a vosotros también nos gusta, lo sé. Y Sokin Fegua ahí está, de delantero, centro derecho, está un poquito cansado, pero el míster nos sigue poniendo, así que vamos allá, señores, a ver qué tal. Se nos da este partido, leyenda, 5 minutos, ya sabéis. Va, Sokin Fegua, te quiero ver a tope, te quiero ver enorme, te quiero ver activo, que marques algún golito. Vamos allá, Sokin Fegua. A ver, ojo, entrada agresiva. Ahí está. ¡Hala! Y me pone, o sea, se la robo y me pone menos 200. ¿Pero esto qué es? Toma, entrada agresiva. Ahí estamos, eso es, chavales. Venga, va. Entrada agresiva. Ahí está, venga, pues. Vamos a ver, señores, ahí estamos. Brighton, frente al Fulham en Moulton Road. Sokin Fegua, jugada de titular. Ahí está, delantero, centro, derecho. Vamos allá, chavales. Partido lloviendo, así que ahí estamos viendo a Sokin Fegua, arranca el partido y llega la presión. Venga, vamos, estoy pidiendo el desmarque. ¡Qué buen desmarque de Sokin Fegua! Sokin Fegua llega, ahí está Sokin Fegua, tiene que retrasar la pelota. Buena esa, la pedimos aquí ahora. Ahí estamos, ahí era antes, me tenía que haber dado el otro. Pero bueno, vamos ahí, ojo, Sokin Fegua que se intenta cargar a uno. Sokin Fegua la presión. Uy, casi recuperamos la bola. Vamos ahí, presionamos, chavales. Callal, Mar, callal. Colunga, ojito con Colunga. Colunga puede buscar el disparo, dispara y ahí está el primer gol del partido, señores. Se lo marca, se lo calza el solito, señores, se lo ha guisado. Vamos a verlo repetido, qué bien se da la vuelta ahí, se va del defensor. Qué trallazo, mete el portero, la toca, pero señores, va demasiado fuerte ese disparo y llega el primer gol del partido. La toca con esto, con el hombro el portero, tío. Bueno, pues nada, señores, empezamos perdiendo frente al Brighton, vamos, eso, Sokin Fegua, te quiero ver enorme, niño. Vale, bien, vamos, Garbutt. Garbutt puede buscar el centro, no busca el centro. Vamos a ver Parker. Uy, me metí en fuera de juego. Ah, esa es buena. Vamos a ver Sokin Fegua. Sokin Fegua en el área. Buah, me la quitan, baja Sokin Fegua a recuperar. Vale, bien, Sokin Fegua, bien. Richard, mírame. Eso es, vamos, Sokin Fegua. Sokin Fegua controla con el pecho. Sokin Fegua se intenta ir, pero no se puede ir del defensa. Vamos a la presión, chavales. Vamos a ir a la presión, chicos. Ya está, ya está. Oye, no sé por qué la valoración, tío, la tengo muy, muy baja, tío. Ojito, porque voy a venir con peligro, Chixen. Balón para el portero. Portero, pásamela. Eso es, Sokin Fegua de cabeza la tiene que ganar. Eso es, bien, cabeza más uno, perfecto. Nos sube un poquito la hazaña. Vale, bien, eso es. Ojo, bien tocado. Sokin Fegua, Sokin Fegua. Me equivoco en el pase, muy bien. Me equivoco en el pase, vamos a la presión. Va, la presión, chavales, va, que no salen de aquí, no salen de aquí. Bien, Sokin Fegua, eso es, bien. Ahí estamos, acabamos de sacar un saque de esquina, vamos. Muy bueno, pero muy bueno, Va, la pedimos aquí. Es buena, rematamos. Oh, qué pena. Mírame, mira aquí atrás. Eso es Sokin Fegua. La pegamos, la pegamos, chavales. Sokin Fegua de cabeza. Oh, me acaban de matar a Sokin Fegua. Vamos, presionamos. Finaliza, señores, la primera mitad. De momento, 1-0. Derrota tampoco pasa nada. Qué buen desmarque, Sokin Fegua de cabeza. Bien, Sokin Fegua, pero me la quitan. Ojo, Sokin Fegua, que se ha muerto. Vamos a ver la repetición, porque se ha muerto. Fegua, ¡oh! Se ha partido. ¡Oh!
Dragon se partió. Se partió. Se partió. Oh, Sanguin Feo, venga, va. Madre mía, qué bug, tío. Madre mía, qué bugazo. Sanguin Feo se ha partido ahí. Madre mía, toda la ingle y todo, tío. ¡Ah, qué asco, joder! Vale, bien. Vamos allá. Balón para Ream. Ream la pierde, balón para Lua. ¡Lua dispara! ¡Fuera la que acabo de fallar! El Birzan. Madre mía, señores. O el Barzin. O era el Brinkton, joder. La que acaba de fallar el Brinkton. La pedimos en largo. No me la pasan. Pero bueno, balón para Bodurop. Minuto 57 de partido. O la toca con Kayal. Kayal para Lua. Lua, que bien Sokin Fegua, bien recuperado. Ahí está el chaval, que está reventadísimo. Sokin Fegua para Richards. Richards, qué buena esa. Busca el disparo. ¡Gol, gol, 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 gol! Gol de McCormack en el minuto 61. Empata el Fulham. Ahí va Sokin Fegua. Se la da nuestro mediocampista. Mediocampista para nuestro compañero delantero centro. La pega muy bien. Y llega el gol del empate, chavales. Y justamente nos cambian. Así que nos vamos a pasar, señores, al próximo partido. Está, simulamos el resto del partido. Vamos a ver qué sucede. Camiseta de manga larga nos acaban de dar. Un partido de jugar bajo la lluvia. Venga, vamos para allá, chavales. A ver cómo hemos quedado en el partido. Lo hemos simulado. Richard Sterman vuelve, se ha recuperado de la lesión. Perfecto. No podemos entrenar, quedan 4 días. Pero quiero mirar lo que cuánto hemos quedado al final. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Cardiff City ganamos. 2-2 frente al Brighton, señores. Bueno, pues un empate, no está mal, no está mal. El Brighton, la verdad es que a ver cómo iba. Brighton. Uf, está abajo, está abajo y hemos empatado frente a ellos. Pero bueno, seguimos quintos. Es bueno, señores, es bueno. Pues vamos con el siguiente partido, chavales. El siguiente partido es frente al Queen's Park Rangers. Es un partidazo, Es un partidazo, así que. Jugamos. No me han convocado. Así que nada, pues. Forma de jugador baja. Pues nada, simulamos el partido, chavales. No me convocan. A ver qué tal quedamos frente al Queen's Park Rangers. Vale, pues Queen's Park Rangers, 0-0. Ojo, golito para Fer. Empieza con la victoria, chavales. Ahí estamos. Ojo, tarjeta amarilla para Perch. 0-1, minuto 45, minuto 60. Vamos a perder frente al Queen's Park Rangers, chavales. Frente al Queen's Park Rangers, perdemos. Minuto 80, vamos a un empate, por favor, un empate al menos. Nada. Perdemos, eso por no alinearme en el partido. Pero bueno, también estaba cansado, así que no pasa nada, chavales. Sokin Fegua es imbatible, asegura el técnico del Fulham. Vamos a ver lo que dicen. Sokin Fegua del Fulham recibió hoy el apoyo de su técnico tras una serie de buenas actuaciones. Le marcó unos objetivos y los ha ido cumpliendo uno tras otro. Su juego reciente es clave para el equipo y estoy muy contento con lo que está logrando últimamente, declaró el técnico del Fulham. Bueno, pues la verdad es que está el técnico bastante contento conmigo. Ahí está, lo hemos cumplido los 3 objetivos, así que perfecto. Hemos conseguido una valoración mínima, una valoración de 6,90. Al menos he marcado, quiero que marques un gol. Pues he marcado un gol. Previsión pone que voy a marcar 11 goles en la temporada. Y un 20% de tiros transformados en gol. Pues perfecto, 20%. Muy bien, vale, pues vamos a entrenar a Sokin Fegua. Vamos a meterle regates. Vale, se tiene que poner ahora el jardinero a cortar el CP. Regates, vamos a mirarle, superar a tu rival, difícil, vamos a meterle este, añadir ejercicio ahora, defensa, vamos a ponerle el rondo, vamos a ponerle ahora pases, el rondo también difícil, venga va, vamos a meterle ahora un poquito de disparo, disparo certero difícil, y me queda algo que va a ser cabezazos y voleas, dificultad media, venga va, pues lo simulamos, vamos a ver lo que le sube, chicos, a Sokin Fegua. Ahí estamos, pim, vale, la definición, la potencia de tiro la ha subido, la posición de ataque, perfecto. Me queda nada de subir a 73 de media, muy, muy, muy poquito, chicos. Pues vamos a seguir avanzando, vamos allá. Ok, a ver si en el próximo partido me convoca, vamos a ver si en el próximo partido me convoca el Mister. Esperemos que sí, chavales, porque quiero jugar, tengo ganas. De momento he subido un puntito a la media, no está mal, no está mal, a ver. Compromisos internacionales, selección nacional de México. Quería comunicarte que te he elegido para formar parte del equipo de México en los próximos partidos amistosos, Egipto y Bolivia. Ok, pues me acaba de convocar, señores, el seleccionador nacional de México para jugar con la selección, con la máxima absoluta, así que perfecto. Este es el 11 inicial, así que vamos a jugar frente al Birmingham. Vamos allá, jugamos como visitantes de nuevo. Me parece que el Mister solo me saca cuando jugamos de visitantes. Pero bueno, ahí está porque arranca el partidito. Venga, va, Sokin Fegua descansado, así que tienes que hacer un buen partido a ver si podemos marcar algún gol. Si de momento solo llevamos uno en liga,
1 en liga, creo que de 3 partidos así. A ver, no está muy bien, pero tampoco está muy mal, ¿eh? Al menos vamos cumpliendo objetivos, que es lo importante, chavales. Mira, la pedimos ahí. Madre mía, el pase, el melón que me ha metido. O sea, el melón que me ha metido ha sido alucinante. Ojo, falta nuestra. ¡Ah, no! ¡Ah, muchas gracias, árbitro! Parece que el árbitro lo tenemos en a favor, el árbitro, ¿eh? Bien. Vamos a ver, Husband viene ahí para Parker. Parker, mírame. ¡Es buena, Socking Fee! ¡Wala! ¡Penalti! ¡Ay, penal! ¡No hay penal! ¡No hay penal! Vamos a verlo repetido. ¡Y su era penal! Muy bien, Socking Fegua se zafa muy bien del defensa. Vamos a verlo aquí con el control. ¡Y hay penal! ¡Hay penal! ¡No se ha tirado! No se ha tirado. Le está agarrando. Míralo. Le está atravesando con el puño. Le está atravesando con el brazo, el hombro. ¡Mirarlo! ¡Hay penal! ¡Lo derriba! ¡Lo derriba! Y no pita nada. No pita nada. Y no sé por qué me sigue bajando la valoración media, tío. En serio, 5,8, ¿por qué? Casi nos marca Hutchinson, joder. Vamos, Socking Fegua. ¡Qué disparo! De chusta, balón para Kuzka. Que iba muy, muy, muy fácil para el portero, tío. Y el jugador, ojito, porque ahí podría haber habido penalti también si me toca un poquito, ¿eh? O sea, que no me ha dado, entonces no ha pitado penalti, pero ojito. Venir con peligro en Birmingham, vamos 0-0. Ahí está, Cádiz. Puede buscar el centro, se quiere meter dentro del área, se mete dentro del área. No le consiguen robar la pelota. Busca el centro. Bien, vamos la presión. Socking Fegua ahí. Vale, bien, la presión. Buscar el centro. Vale, bien. Balón para portero, minuto 36. Me buscas Carney. Ahí está, balón para Socking Fegua. Vamos, Socking Fegua, la presión. Bien, recuperado Socking Fegua. Sigues con la pelota. No pita nada, no hay falta. Richards. Bien, Richards ahí para Hutchinson para Parker. Parker va a buscarme, pero vamos, ahí no tenía opción. Qué buena para McCormack, Matilla, Socking Fegua. Pero es que ahí yo no sé por qué me han dado el pase, sinceramente. Y luego cuando las tenemos, la lían con los pases. Bien, Socking Fegua, bien recuperada. Ahí está, entrada normal más uno. Y ahora la pierdo yo, tío. Entrada normal más uno y además la pierdo yo. 5,8 de valoración, minuto 65. Vamos a ver, Gray. Venga, vamos. Vale, venga, va, presionamos, chavales. Hombre, hostia puta, ya, nano. Presionamos ahí, joder. Vale, venga, recuperamos, minuto 67. Vamos ahí, en medio campo, tío, por favor, joder. Mírame, buena, vamos a ver Socking Fegua. Se va Socking Fegua en velocidad. Le está metiendo cuerpo, pero Socking Fegua sigue, madre mía, cómo salta. Vamos, Socking Fegua. Se mete Socking Fegua, la pega la Socking Fegua. Gol, 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 gol. Vamos allá, señores. Acabamos de marcar el primer golito. Qué bien lo hizo, cómo se fue él. Es que me toca hacer la jugada, es que si no me la hago yo, no marco goles, chavales. Pues ahí está Socking Fegua, su segundo gol en la liga, su segundo gol como futbolista en profesional. Vamos a ver aquí en el FIFA. Ahí estamos. Bien, buen golito Socking Fegua. Madre mía, cómo ha dejado roto a la defensa, Nos ha costado, pero al final ha venido. Ahí está, dos goles en FL Championship. Bien, Socking Fegua, macho. Bien. Uf, y el penalti que no nos han pitado, así que ya es hora de pedir el cambio, chavales. Vamos a pedir el cambio, ahí estamos. Y vamos allá, balón para McCormack con O'Hara con Socking Fegua. Socking Fegua, qué bien, madre mía, cómo mete cuerpo Socking Fegua. Ahí está, la tocamos, bien, regates, más uno. ¡Árbitro! Es buena, vamos chaval. ¡Oh, qué cabrón! ¿Cómo me ha empujado un poquito, tío, para que no me lleve la pelota, tío? Partido, no lo pone el escudo, pero bueno. Hay falta, señores, hay falta en contra nuestra, pero Socking Fegua se va del partido, así que simulamos el resto del partido. Ahí estamos, control de balón más uno, por ser el hombre del partido, penalti más uno, bien, por ser el hombre del partido también, posición de ataque, ok, así que hemos conseguido el man of the match. Nos ha subido otro puntito a la media, ahí está, estamos en 73, vamos a volver a entrenar a Socking Fegua, lo de siempre, vamos a meterle tiros desde lejos, o clara oportunidad. Vamos a meterle clara oportunidad, que no va a subir tiros lejanos y voleas. Vamos a meterle ahora conservar la posesión. Venga, va, ahí está. Vamos a meterle ahora circuito de regate. No podemos. Defensa, ok. 1 versus 2. Ahí estamos. Ahora le vamos a poner. Pases. Dominar el pase. Ahí estamos. Y le vamos a poner. Jugadas ensayadas, puede ser. Sí, penaltis fácil, penaltis con paradiña, porque los tiros ya están entrenados, así que penaltis, venga, va, penaltis con paradiña, ya está. Y simulamos todo, chavales, a ver qué nos sube, a ver qué no nos sube.
¿Vale? D, B, D, B, D, C. Ojo, nos ha subido el marcaje. Bueno, para defensa no tiene importancia. Pero ahí está Sokin Feo. Nos ha subido 2 puntitos la media, chavales. No está nada mal. Bueno, se va a acabar aquí el periodo de fichaje. Nos quedan 10 horas. Vamos a pasarlo. Incluso lo vamos a pasar con el calendario porque no nos interesa. Así que lo vamos a pasar con el calendario hasta este día. Venga, ahí estamos. Lo pasamos hasta ahí. Simulamos, perfecto, ahí está. Hasta el próximo partido de liga, que es el primer traspaso ha finalizado, perfecto. Bien. Y el próximo partido de liga es frente al Rotherham. Pues se anuncia el jugador del mes. El jugador del mes ha sido Martin del Derby County. Bueno, no está mal, no está nada mal. Pues vamos a jugar frente al Rotherham, chavales, el próximo partido. Vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a jugar con la equipación. Venga, vamos a jugar con la amarilla. Jugamos como visitantes. O Kim Fegua sigue un poquito cansado, pero está en buena forma. Así que vamos allá, chavales. A ver si podemos hacer algún que otro golito en este partidito, ¿eh? Bien. Vamos a la presión. Bien. Ahora recuperamos. Eso es. Balón para Sokin Fegua. Sokin Fegua. Balón en largo. A la corta, muy bien. Vámonos. Vamos, 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 vamos. Ay, no la perdáis, hombre. No la perdáis, que era una ocasión increíble, tío. Ojito porque va a venir con peligro, señores. Ahí está el Rotherham. Balón para Clark Harris. Busca el disparo. Fuera, la ha fallado, ¿eh? El portero no se la ha parado. La ha fallado él solito, chavales. Clark Harris. Vamos a perder, es que se sabía, vamos. Se sabía. Vamos, bien. Mírame, chaval. Oh, qué pena. Era buena, ¿eh? Era muy buena la intención. Me la llega a dar un poquito más fuerte. Y quizás a lo mejor hubiese pasado del defensa. Presión de Sira. Ojito que viene con Ledesma. El centro de Ledesma. Pero no controles ahí. O sea, yo no sé, tío. ¿Por qué cojones controla ahí el jugador? ¿Qué cojones se le pasará por la cabeza o por los chips? Para que controle ahí el jugador. Y voy yo a sacar, tío. El jugador, madre mía. Dentro del centro voy a sacar, tío. Es que esto es increíble, o sea, es increíble. A recuperar. Bien, chaval, bien. Vamos, buena. Tocamos ahí atrás, eso es. La pedimos otra vez. No importa. Sokin Fegua, venga, va, la robamos. Eso es. Tocamos aquí, buena. Vamos ahí, McCormack para el medio. Qué buena para Ohara. Ohara, la abre. Mírame, chaval, es buena. Vamos, Sokin Fegua. Está reventado y no llega. Está reventado y no llega. Balón en largo, Sokin Fegua de cabeza. Balón para la portería. De ahí era muy complicado marcar, ¿eh? De ahí era muy complicado marcar. ¿Qué cojones no me la tira a mí? Pero bueno, balón para Smallwood. Smallwood, qué buena para Ward. Ward, ojito, Ward. Ward. Vale, vale, vale. Mira, pásamela. Bien, me la ha pasado. Eso es. Ahora yo la paso aquí. Buena. Vamos ahí, chavales. Venga, vamos. Buena. Ahora yo la paso aquí. Bien. Ahí estamos. Vamos para arriba. Mírame. Buena. Vamos a ver, Sokin Fegua. Sokin Fegua. ¡Oh, el centro! ¡Vamos, remata a alguien! Sale el portero de puño. Sokin Fegua tuya de cabeza. ¡Eso es! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, McCormack! ¡No me la pases ahí! ¿Por qué me la pasas? ¡Ay, penalti! ¡Ay, penal, por fin! ¡Por fin! Consigue 2 libres directos. ¡Por fin pitan un penalti, tío! ¡Por fin me pitan un penalti! Vamos a verlo aquí repetido. ¿Cómo la controlamos? Me mete la pierna clarísima. O sea, clarísima. ¡Ay, penal! ¡Ay, penal! ¡Uf! Venga, a ver si lo disparamos. No lo disparo yo. Muy bien. No me lo deja el mister. No me deja el mister. El penalti. Vamos, marcamos, por favor. ¡Vamos! ¡Bien! Minuto 61, señores. Y eso, quien fue. Guay, niño. Bien. ¡Ojo! Pero que madre mía, el pase ese. ¿Por qué haces ese pase ahí? ¿Por qué haces ese pase? Bueno, pues Sokin Fegua se ha retirado del terreno de juego. Ahí está. Entra Moussa Dembélé. Se va Sokin Fegua. Aplaudido por la afición. Ahí estamos. Y vamos a simular el resto del partido. Vamos a ver, chavales, cómo habíamos quedado en el anterior partido. Porque se me ha olvidado enseñároslo. Así que vamos a mirarlo. Bien, nos van subiendo también hazañas. Ahí estamos. 5 partidos completados. Perfecto. Seguimos en 33 de media, pero vamos a mirar, señores. Vale, hemos ganado al final 0-4 al Rotherham. Y el anterior partido, ups, ¿qué le he dado aquí? El anterior partido que lo jugamos frente. Brighton. Vale, frente al Kirkpa Rangers sí lo perdimos, que era el partido simulado. Frente al Birmingham City lo ganamos. Vale, frente al Birmingham City lo ganamos al final 0-1. Y al. No, espérate, me estoy rayando. A ver, Birmingham City lo ganamos, 0-1, ok. Y en septiembre, vale, ganamos 0-4. Así que, vale, ganamos los anteriores 2 partidos. Vamos segundos en liga, chavales, ahí está, 13 puntitos. Os voy a enseñar las estas. El informe de la plantilla, a ver si puedo ver la estadística del equipo. No, ¿dónde puedo ver el informe de la plantilla, tío? Aquí, informe de la plantilla, vale. ¿Dónde estamos? Aquí está Sokin Fegua.
Vamos a verlo. Tiene potencial para destacar. Aquí estamos, pues. Ahí está, señores, nuestros atributos. La verdad es que están bastante bien. Valor de momento 6.500.000, 18 añitos. Moral desconocida, forma buena. Está muy, pero que muy bien. Así que nada, chavales, vamos a dejar aquí este tercer episodio de Shocking Fegua. Espero que os haya gustado, ya sabéis. Darle un pequeñito like, señores, si os ha gustado, suscribiros al canal y seguirme en Twitter, ¿vale? Es @sauk, redes sociales. Y nada, chavales, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Así que nada, bye bye y hasta la próxima, chicos.